Esta es la historia de un sueño, el de un niño. Un chaval que creció soñando con jugar en el equipo de toda su vida. Un sueño que se convirtió en realidad y un niño que siguió siendo el mismo de siempre. ¡Nos vamos a los penaltis! ¡Qué tensión! Lucas Vázquez, el primero en tomar la responsabilidad. Y de repente vemos que va el primer penalti y que es Lucas. Vi en el momento de que él llevaba, que iba jugando con el balón. ¡Está loco! ¿Cómo hace eso? Lucas, al punto de penalti. Ahí va Lucas. Ahí va el jugador del Real Madrid. De verdad va él, no puedo creerlo, ¿no? Que lo meta ahí, que se vaya para el medio campo y ya está. Ahí va el gallego, ahí va Lucas. ¡Lanza Lucas! ¡Gol! ¡Gol de Lucas que señala el escudo! ¡Vamos! ¡Gol del Real Madrid! Todo el mundo estaba muy histérico, menos él. Tenía muy claro que lo iba a marcar. Yo estaba tan y tan en otro mundo que yo no vi nada. Eso fue increíble. Me siento orgullosa. Me imagino tirando un penalti en la final de la Champions y solo pensarlo ya estoy nervioso. O sea, que le echo huevos. Con la confianza que tenía en ese momento, sabía que iba a meterlo. ¡Lucas! Pero a veces, las grandes historias comienzan en los sitios más insospechados. Esto es Curtis, un pueblo de apenas 2.000 habitantes a 42 kilómetros de A Coruña. Es aquí donde comienza la historia de ese sueño, el de Lucas Vázquez. Todo lo que recuerdo es relacionado al fútbol, a jugar a la pelota. Jugando al balón desde el primer momento. Siempre, le gustó mucho. Cuando íbamos de vacaciones siempre jugaba al balón, él y el hermano, porque el hermano también era muy aficionado al fútbol. Me acuerdo de jugar al fútbol con mi hermano en todos lados. En nuestra casa, en el restaurante de mis tíos, en el Express. Esto era su casa. Entonces estaba aquí todos los días. Salía del colegio, venía para aquí, jugaba entre las sillas, entre las mesas, en el café, en el comedor. El comedor lo hacíamos como si fuese un campo de primera división. Entonces, pues siempre estábamos mi hermano y yo jugando uno contra el otro y nuestro primo Jacobo de portero. Es más pequeño que nosotros y lo utilizábamos de portero. Siempre rompían algo, claro, como es normal. Pero bueno. ¿Y cuántas copas rompió en el Express? Buf. Ahí cuando llovía, regates, sí, a mesas, a sillas, a todas. La verdad tenía bastante fuerza al tirar y alguna que otra copa de jarrote y botellas de vino. Muchísimas, ¿eh? Dios mío. Tenemos arriba una especie de comedor y ahí desaparecían todas las luces, los fluorescentes, tú. Cada dos por tres salía el balón alto hacia el techo y la reventábamos, la rompíamos. Entonces los barríamos y las metíamos en una bolsa y tirábamos esa bolsa al tejado del vecino. Aparecieron todos en una bolsa, los recogieron, los barrieron y tal. No nos enteramos hasta un mes o un mes y pico después. Le daban a encender las luces y había una luz viva. Nos pasábamos la tarde jugando ahí en el comedor o si el tiempo lo permitía aquí fuera en el callejón. A ver, en el callejón ese jugábamos. Yo centraba, mi hermano remataba, seguido de cabeza o de lo que fuera, y mi primo Jacobo se ponía portero. Y bueno, un tiro de mi hermano, creo que fue él. Creo recordar que fui yo, que pegué un pelotazo y dio en el cartel y dejó de funcionar. Y según vimos eso, echamos a correr, nos metimos para adentro y a ver qué pasaba. Nos escapamos corriendo para casa y nos apareció allí el dueño. Ahora se lo recuerda, le dice, me debes un letrero. Yo es que él tenía siempre la facilidad, macho, para que nos pillaran a los demás, ¿sabes? Es decir, como la tiene ahora para driblar, igual, ¿sabes? Era igual, ¿eh? Él era el niño bueno, ¿sabes? Él era el niño bueno, el que tenía la cara, el que ponía la cara bonita, todo, ¿sabes? Él... El travieso era el balón, no era él. Más bien se la comía Mateo, que era el mayor. Sí. Hombre, claro, porque siempre me echaban a mí la culpa, en plan, el mayor tiene que dar ejemplo, lo que sea, y ellos dos se libraban. Sí, yo era igual el que las hacía, pero luego el que daba la cara era mi hermano, el que daba el paso al frente. Yo me mantenía en la sombra. Y ya desde muy niño, tuvo claro cuál sería su equipo.
Desde pequeño sí que siempre yo era del Madrid, porque bueno, mi padre y mi tío Nano son los dos del Madrid y siempre pues me inculcaron esa vena madridista. Vamos, siempre está del Madrid, Lucas, ¿no? Tú del Madrid. Así esas cosas que se les dicen a los niños. Mi madre sí que no me dejaba jugar al fútbol hasta que no hiciera los deberes y en ese ámbito pues me llevaba muy, muy estricto porque bueno, ella decía que lo primero eran los estudios, está claro que bueno, a mí me gustaba más jugar al fútbol, pero... Hay que hacer los deberes antes de ir a jugar, o vete a jugar y después hay que venir a tal hora a hacer los deberes. Me pilló la época de Raúl González y bueno, para mí era el ídolo máximo. El del Madrid Raúl era su González sueño. Era su ídolo. Sí. Yo veía los partidos en el Bernabéu y decía, ojalá algún día pueda estar ahí. Y así llegó su primera visita al Santiago Bernabéu. El primer partido pues fue, no sé si es en Semana Santa o un puente de un golazo increíble, luego creo que metió otro Roberto Carlos. Y bueno, salí de allí maravillado. Tan maravillado que aquel niño empezó a jugar a fútbol. Primero fútbol sala y después en el equipo de su pueblo, el Centro Cultural Deportivo de Curtis. Bueno, de pequeño yo creo que juegas al fútbol por diversión, lo ves como ese juego con tus amigos, pero sí que es verdad que con el paso de los años sí que vas pensando que quieres ser de mayor y mi sueño era ser futbolista. Él soñaba, claro. Le gustaría, claro. Como puedes decir, me gustaría ir, yo qué sé. A la luna. Un partido de fútbol sala donde iban ganando 7-8-0, ¿no? Entonces el entrenador lo quitó para evitar que marcaran más goles.